Hola Mario Malta, Hola, querido. Hola, Buen día. ¿Eh? Qué gusto, ¿qué tal? ¿Cómo el están placer todos? es nuestro. ¿eh? Bien, bienvenido. Bueno, está Superman, Spiderman, sí. Aquaman y Super Superinsfran. Super Fran. Tenemos, tenemos que de, definitivamente que llamarlo de esa manera porque tiene eh, poderes especiales. ¿Por qué? ¿Qué, el qué poderes especiales tiene? El gobernador de Formosa. Bueno, fíjate. Esta semana va a haber una gran concentración sí. en la Avenida 9 de Julio. Sí. El peronismo juega una carta fuerte, etc. Sí. Pero previamente, y como para calentar un poco las cosas, se reunió el Congreso, de, el congreso del Partido Justicialista en el mini estadio de Ferro, unas 500 personas. Tienen conclaves a cada rato, ¿eh? Sí, pero eh, eh, allí se reunieron. Peronistas de distinto pelaje, porque ¿Sí? con el peronismo es y se define en sí mismo como un movi movimiento. Como un movimiento puede adoptar distintas formas, colores, claro. movimientos puede, abarcar... puede ser de izquierda y perfectamente de derecha. Así es. Capitalista y profundamente anticapitalista. Las dos cosas perfectamente, <laughs> qué entusiasmo y sí, como la, la física cuántica. La, la, la física de lo infinitamente pequeño en la naturaleza que puede estar en dos lugares a la vez ah, puede ser, se puede ser peronista y se puede ser liberal como Menem por ejemplo o se puede acordar con el Fondo Monetario Internacional y a la vez enojarse mucho con el Fondo Monetario claro depende un poco de qué manera oscila el movimiento el partido eh, es un instrumento más sí. dentro del movimiento y ahí Infran juega un papel bueno, al menos honorífico, porque cuando se reunió el, con, el con, Congreso del Partido, eh, se eligió por unanimidad al, al gobernador de Formosa. ¿Por unanimidad? Por unanimidad. Y lo, lo, lo subrayó el, el, con, con su curiosa cabeza, sí. que, que parece un poco como artificial, como si se le hubieran puesto sí. eh, en, entre los hombros, dijo. Unanimidad. Pero eso no lo no, logró no, ni en el Salón de la Justicia, viste que se reunía Berman, eh, el hombre piedra, ni ahí había unanimidad. Mirá lo que logra Superinfran. Esos son los superpoderes del gobernador Infran, quien asumió en 1975 y este domingo va y ganará por el sexto mandato. ¿Va a ganar? ¿Vos estás seguro que va a ganar? ¿No está en duda eso? No, eso está completamente seguro porque gana siempre y está, está definitivamente eh, un hecho arreglado, un hecho ah. que se puede por, por descontar. Claro. Porque Infran es el, el dueño de, de Formosa. De ah, está que... muy enojado con los porteños, Infran. Sí, está re ahora, enojado. Y a, al otorgarle ese, ese honor, darle si como presidente del, del Congreso del Partido. Justicialista está otorgándole honores a la provincia más pobre del país. A la están pas sí, la están pasando mal. A la, a, la, a la provincia con mayor analfabetismo. Hambre. Hambre por descontado, a punto Habre. tal que hay una gran mortalidad infantil. El maltrato hasta la semi esclavitud de los pueblos. Originarios. Pero sigue ganando, gana el Gana, 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 porque después la mayor cantidad de los trabajadores de Formosa eh, eh, reciben su sueldo del, del Estado, del, del, mismo, del mismo gobernador. Y, que recordemos, durante la pandemia, no trepidó en encerrar una, una ciudad entera. ¿No ¿Y para puede, eso es super infran? Es super infran, super infran? es muy probable que vuele. De, de, de Buenos Aires a Formosa con una capa. ¿O con su bien privado? O, o con su bien privado o con las tantas cosas privadas que tiene, porque es un hombre riquísimo. ¿No? ¿Es inteligente? Es inteligente, claro. Es a su manera. Y el Super infran es veterinario. No, no ejerció nunca y pasó antes por el Partido Comunista Revolucionario. Una formación chinoísta. Mm. Una, un admirador de Mao. ...por entonces... ¿Y tu conclusión, Mario? Mi conclusión es lo siguiente... ...muchos entre nosotros... ...o algunos entre nosotros... ...pueden suponer fácilmente que... Eh, eh, ...Super Insfrán, el gobernador... ...Gildo Insfrán... Sí. ...es una persona aborrecible... ...sin embargo, un congreso enorme... ...donde todas las posiciones... ...del peronismo, del peronismo... ...nada menos... Y, aceptaron consagrarlo presidente bueno. de manera que ¿cómo, ¿cómo puede entenderse que alguien no. que, que produce prácticamente una sensación de náusea otros reciben su imagen como un placer, una gracia como un ejemplo como alguien a seguir ¿cómo se puede entender? no, no se puede entender de manera que es mejor elegir la serie de esta noche, Bermú con papas fritas y Good Show. El señor Mario Marcas.